Ay. Mira. También padres estos. En 200 pesitos los ¿cómo se llaman? Los casitos. Mira, aquí son tarros de cerveza. Mira. Sí, ¿no? Mira. Unos tarritos de cerveza. En 350 estos. Mira, aquí en esta tienda puro todo está hecho de cobre. Y el cobre, acuérdense que es caro, mira este. Mira este caso. Para hacer los garatinados. Miren este 350 este casito. Está bien, mire, aquí se ve la forma que le van dando la forma con martillazos. ¿Sí se acaba a ver los puntos que le dan? Porque eso está hecho a mano, ¿eh? Esto no está... No es molde. Pero lo van haciendo a mano. Está bien padre. Mira, ven a ver esta chica, este. También ahí se ven los martillazos que les van dando. No sé cómo se le llama. ¿Cómo se le llama la forma que le dan? ¿El martillazo? ¿Cómo se le dice? Cobre martillado. Esta vez, ¿eh? ¿Es para hacer el café turco? Es el cobre martillado que le dicen. Miren las plantillas. Ah, ¿quién sabe? ¿Cuál quieres? ¿La cafetera? Oye, ¿esto es para hacer café turco? Sí. ¿Cuánto cuesta? 500. Está bien padre. Está bien padre. Su tienda es de puro cobre, ¿eh? 100% cobre, ¿eh? Sí, puro cobre y una que otra pieza de bronce. Mira, también vienen casos para los garapiñados, para las carnitas. Y todo es hecho martillado, ¿no? Sí, puro martillo. Puro martillo. Todo hecho a puro martillo, miren. También está, ok. ¿No lo crean? Ahí se ven los puntos. Donde se va dando forma. Donde con el martillo le van dando forma. ¿Qué precio tiene tú? Ah, hasta ya lo vi. 350. Sí. Viene de Santa Clara del Cobre, Michoacán. ¿De dónde viene todo? Santa Clara del Cobre, Michoacán. Santa Clara del Cobre. ¿Y este, bueno? ¿Este viene así ya pintado o es el color que agarra el cobre? No, ese color se le llama patinado. Ya le da un color verde, café, del color que uno le quiera poner. Es a base de ácidos. Ah, ok. Bueno, sí, hay que saber, hay que aprender. Sí, porque yo pensé que ya era el cobre que ya se estaba oxidando. No. Mira, un apagavela. ¿Un qué? Apagavela. Tu vela así, apagas la flama. Fíjate. Una pluma, mira. Igual las cobre el forro, ¿no? ¿Cómo se llama su tienda, señor? Tiene la esquina del cobre. Ah, mira, la esquina del cobre. En el mercado de la Ciudadela. Aquí dentro del mercado de la Ciudadela. Aquí está el señor, bien amable el señor. Los va a atender con gusto. Yo nada más soy trabajador. El dueño no se encuentra. Bueno, el señor es el trabajador, pero atiende muy bien. Pero el señor es muy amable, muy sonriente. Vengo a la conocer. No lo tomo por privacidad al señor. Pero muy amable, ¿eh? Muy sonriente. Y reciben pago con todas las tarjetas, ¿no? Sí. Con todas las tarjetas bancarias, crédito, débito. Y también Bienestar, acuérdense, ¿eh? Sí, porque me preguntaba Bienestar, ¿no? ¿Cómo no? Bienestar también es tarjeta de débito. ¿Cuál? ¿El lavabo? No, es para que adorne. Ah, sí. Así, bueno, así se acostumbraba a donar las cocinas de antes. Sí, son lavabos.
Ay, mira esta almohadota. ¿De qué es? ¿De qué será, Belia? De lana. Ay, está re dura. Ay, no. Parece cama para... para gato, ¿no? Está muy dura, ¿no? No me gustaría como de almohada. No está colchoncita. Ah, está así como de camocia, ¿no? Como de cama. Ah, mira, está bien padre, mira. 900 varos. Bueno, 925, porque ay, me vas a empezar a molestar. Aquí hay cobijitas. ¿Son cobijas? Sí, son cobijas. 1200. Esta está en 1800. Y acá hay más. Pura de lana, miren. Pura de lana. $500. 375. Y son cobijitas. Estas han estado bien calientitas, ¿no? En temporada de frío. Ah, mira, para que no te quemes la mano. Mira, si te da buena. Un guante. Un guantecito para que no te quemes, tú que siempre estás quemando. La matraca. Qué padre está. Y también venden playeras. Cobijas, playeras, rebozos, jorongos. Muchos jorongos. Aquí está también. Ubicada aquí en el mercado de la Ciudadela. Esa es una pequeña placita que hay aquí adentro. Aquí está un restaurante de comida típica mexicana. La Fondita se llama. Hay mucha gente, ¿eh? Va a estar buena la comida. A ver si ahorita entramos, pero está lleno. Hay mucha gente. Pero bueno. Ah, son máscaras. Ah, están bien padres. Adelante, adelante, pasen. Ah, nos van a ver. Sí. Pues ese es el mercado. No sé si ya irnos. Quiero seguir viendo más. Está bien padre. Está bien padre todo lo que hay aquí. Entonces pues vamos a seguir le dando, ¿no? Vamos a seguir conociendo.